Muy buenas a todos, comedias, son Mr. 7 y Mr. 7. Y sed bienvenidos a Song of Horror, la canción del terror. Un juego que está ahora mismo en Kickstarter intentando ser financiado. Y que acaba de lanzar una demo para convencer a los que aún no se hayan decidido a apoyar el proyecto. Creo que ha salido hace muy poco, de hecho lo bueno que vamos, esta es una demo muy temprana de las mecánicas más básicas de Song of Horror y no es representativa del producto final. Así que vamos a probarla. He oído muy buenas cosas de este juego. Eso sí, no nos dicen nada de nada lo que estamos haciendo en la casa a la que vamos. Porque vamos a una casa, cómo no, una casa muy bonita que seguramente estará encantada. Vale, los controles, movimiento, cancelar, escuchar en puerta, R, interactuar, abrir, usar objetos. Madre mía, demasiados botones. Mi cerebro no va a ser capaz de asimilarlo, pero bueno. Vale, pues, ok. Enter, teclado para continuar. ¡Oh, Dios mío! Entrando en una casa bastante espeluznante. Hello, hola. Como habéis visto, la demo está en español. Está traducida al español. Lo cual se agradece muchísimo. No sé si es porque el estudio es español que lo está creando. No lo tengo muy claro, pero, en fin, un detalle muy, muy bonito. Vale, pues como veis, la vista me encanta. Es estilo juegos de terror antiguos. Vamos a ver. La puerta, vamos a escuchar. Escuchar era R. Escucha. Ok. Vale, no has escuchado una puta mierda. Wow, wow. Ah, vale, vale, tengo que mantener presionado. ¡Oh, oh! ¡Oh, y puedo escuchar de verdad! Vale, 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 vale. Esa mecánica me resulta muy interesante. ¿Podemos irnos de la casa? Solo un cobarde sería sin pasar de la demo. Pues es verdad, joder. Aquí hemos estado para pasarnos la demo. A mi queridísimo y muy literario esposo Sebastián. Cariño, te has pasado de la raya trayendo a esa casa esa sorpresa con un payaso más feo que picio en su interior. No sé si es que solo vende cosas estéticas en la tienda de tu amigo Isaac, o es que estás ya senil. Joder, qué carta más bonita. Pero tienes que dejar de comprar esos juguetes a los niños. Eso es como el Krusty malvado ese que atacaba a Homer Simpsons. Un pedazo de regalo. Desde que te fuiste, Julia viene todas las noches a nuestra habitación llorando y quejándose de que tiene pesadillas. Normal con un juguete así. Y Saúl no quiere ni oír hablar del cuarto de juegos. Además se enfurruña cada vez que le pregunto. Es como si los dos tuvieran 3 años otra vez. No sé si has visto los dibujos que hace, pero preferiría no tener que llevarles al psicólogo por culpa de tu fetiche con las antigüedades. Te han dejado una de sus obras en la nevera. ¿Cómo? Te han dejado una de sus obras en la nevera, vale, los niños, ¿no? Algo extraño seguramente. Un dibujo enfermo. Probablemente. Seguramente no esté en casa cuando llegue. Si es que vienes cuando se supone que viene. Pero cenemos juntos. Más se me ha dicho que está cocinando con especial para celebrar tu llegada. Así que espérame. Tu devota esposa, Catherine. No sé, en la carta hay como, no sé, un poquito de mal rollo, ¿no? Muy bien, pues vamos a avanzar. Todo muy bonito. Vale, pues ya no puedo. He perdido la... Pero puedo entrar. Eso es bueno. Hola. Wow. ¡Oh, oh! Típica puerta que se mueve sola. Sí, señor. Oh, soy algo raro ahí. A ver, escucha. Escucha, creo que como susurros del averno. No me cae bien esa habitación, no quiero ir ahí. Un bonito piano. Bonito sitio, ¿eh? Todo hay que decirlo. Cuando las cosas son bonitas, son bonitas. Vale, otra nota. ¿Te puedo coger? Sí. Ok. Mierda. Me equivoco entre el clic izquierdo y el... inspeccionar. Un regalo indeseado que sabes que no debes abrir, pero no te puedes resistir. Qué típico. Muy bien. ¿Hay un regalo por aquí? ¿Un regalo bonito? Estamos cerca de Navidad. No, no, no. Sería extraño que hubiese un regalo. Un reloj de péndulo. En casa de mis abuelos había uno muy parecido. Ok. Guay. Sigo fallando a la hora de escuchar. Soy malo con los controles. Pues no tiene pinta de que haya nada malo. Seguramente hay una fiesta. Oh, he vuelto. Vale, muy bien. Pues... ¿puedo entrar en esta habitación? Paso de escuchar, ¿sabes? Si tengo que morir, pues muero, pero con mucha decencia. Oh, la cámara la verdad es que se porta de una forma... de una forma aterradora. Y sigo apagando la linterna sin querer, en fin. Vale, ¿y esto? ¿Un trapo? Un trapo de cocina. Q, usar. Esto no funciona.
Pues no sé. Vamos a entrar aquí. Sigo apagando la linterna, en fin. ¡Wow! Me ciegas con tu linterna, amigo. La linterna, por cierto, es totalmente controlable, ¿veis? Puedo bajar abajo, arriba, en fin. Está bien conseguido. ¡Oh, es verdad! Me dijo que me habían dejado algo en la nevera los niños. Sí, un dibujo de estos extraños. Típico dibujo que hace el niño de Insidious. Un dibujo hecho por un niño. ¿Me tranquiliza? Mirarlo, sí. Me tranquiliza, vamos. De forma increíble. Oh, mira, aquí están las cosas. Haiku dibujo un niño, nota de Catherine. Ahí están las cosas, los documentos. Muy bien. Pues entremos aquí. Joder con la linterna, en serio. No me adapto. What the fuck? Daniel no lo ha conseguido. Vale, quizás debería haber escuchado. Oh, Dios mío. Oh, ok. Vamos a probar otra vez. Oh. Ok, ahora entiendo. Escuchar es importante. Vale, y para inventario, ahora no se me olvida. Ok. Vamos otra vez a la casa del infierno. ¿Hello? Sí, te van a responder los demonios, amigo. La mansión Husher. Husher, qué tipo más raro. Y su esposa Catherine, eso sí que son cosas extrañas. A ver, vamos a escuchar aquí, que creo que no hemos entrado. La máscara esa no me mira bien. Pero bueno. Vale, no parece haber nada. Muy bien, ya no ha apagado la linterna, no se abre. Muy bien, pues habrá que buscar una llavecita. A ver, ¿puedo examinar la cosa esta rara? Una máscara tribal está colgada de la pared. ¡No jodas! Pensaba que me ibas a decir algo más interesante. ¡Oh, Dios mío! Tener esa máscara tribal tan cerca es horroroso. Si yo fuera los creadores, le metería ahí para poner un sustito. En fin, parece que no hay nada, o sea que vamos a entrar aquí. Un bonito cuadro. El cuadro es enorme para un cuarto tan pequeño. Ya está el tiquismiquis. Este tío era el tiquis, joder. Pues la verdad que sí, que el cuarto es pequeño. Pero bueno. ¡Oh! Otra nota. Me gustan las notas. Son las únicas cosas que no me matan en este juego. Una carta dirigida a Husher, al famoso Husher. El remitente es un hombre llamado Isaac Farber. Como digo, la traducción en español muy bien, ¿eh? O sea, esto es raro de ver. Sebastián, me voy a tomar un tiempo de descanso para relajarme y todo eso. Ya te he dicho que no me encuentro muy católico últimamente y he tenido un par de accidentes estúpidos por culpa de la falta de sueño. Nada serio, pero necesito relajarme. Mi hija, Erika, cogió un vuelo a Londres ayer para asistir a una subasta y no va a volver hasta la semana que viene. Si no se queda remolodeando por allí, ya sabes cómo es. Así que voy a cerrar la tienda por el momento. Ya he puesto un cartel en la entrada, pero tratándose de ti, prefiero decírtelo personalmente. Si necesitas algo, o Dios lo quiera, si descubres algo, por favor llámame. Con toda seguridad estaré en casa y ansioso de escuchar lo que hayas averiguado. Isaac Farber. Muy bien. Oh, verdad, he perdido los documentos de antes. Bueno, no pasa nada. No había cogido nada importante, que fuese una llave o algo, o sea que... Hay maletas aquí. Con lo cual, supongo que alguien se iba a ir de viaje. ¿Son las maletas de alguien que llegaba o alguien que se iba? Pues espero que de alguien que se haya ido, porque como sea de que se iba, es que está en la casa aún. Vale, vamos a escuchar. Joder, esta perspectiva da para muchísimos sustos, ¿eh? Cuando se pone a escuchar, la perspectiva es aterradora. Vale, parece que no hay nada, o por lo menos yo no escucho nada. No puedo abrirla, muy bien. Vamos a escuchar. Vale, tiene pinta de ser seguro. Necesito una llave para abrir esta puerta, vale. Pues nada, me voy, ¿no? ¿Puedo abrir esta ahora? Vale, no, o sí. Oh, sí, sí puedo, vale. Pues no sé por qué antes. Oh, es verdad, la que estaba cerrada era esta. Shit. Wow, ese sonido. Me encanta cómo crujen las maderas. Vale, puedo encenderla. He oído un gruñido. Vaya, no puedo subir aquí arriba. No tiene pinta, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, Dios mío! Ha sido eso asqueroso. Perdona, es que estoy un poco malo. Parece como si alguien no quisiera que subiese las escaleras, oye. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué cojones?
¡Hey! ¿Qué pasa? Pues esta puta lámpara, vale, pues mira, lámpara, si te vas a portar así, si te vas a portar así, te apago. ¡Hala! Se acabó el horror. Vale, vamos a escuchar. No tiene pinta de haber nada. Aunque aquí ya he estado antes, en verdad. No sé si... Aquí estaba cerrado, creo recordar. Creo que estaba cerrado. Ah, pues no. No, pero no entré antes. ¡Wow! ¡Qué mal rollo de cosa, joder! ¡Mierda! Entre apagar e interactuar, en serio. Hay una muñeca espantosa en la estantería. Me intranquiliza mirarla. Esos son los juguetes que compraba el tipo este, que se quejaba la mujer que los hijos tenían pesadillas. Pues con normalidad. Con normalidad. Y así pintaban las cosas esas. Si es que... En fin. ¡Ay! ¡Qué bien se ve! ¿Vale? Y la pintura también. Aquí todo en esta casa es escalofriante. Mirad, mirad esa pintura, maldita sea. Horrorosa. Bueno. Vale. Examinemos un poco. El cajón está atascado. Parece que hay algo dentro. Muy bien, pues. Habrá alguna forma de desatascarlo, ¿verdad? Vale, algo ahí. Vaya desorden. Esto me recuerda a mi casa. Pues vaya mierda de casa tienes, amigo. ¿Puedo encenderte? No funciona. Pues nada. Si no funciona, oye. Uf, pues no parece haber nada más aquí, ¿eh? A no ser que yo me esté dejando algo, que es muy probable, porque bueno, mi orientación y a la hora de enterarme de las historias soy más... ¿What the? ¿Qué han sido unas manos en la pared? Joder. ¿Por qué? ¿A qué venía eso? Vale, pues yo soy este señor y salgo de aquí cagando hostias. Vale, espero que no hayan espíritus ahora, porque cuando estaba ahí estaba todo bien. Hostias. ¿Lo oís? Oh, oh, son cadenas. Muy bien, pues, ¿qué coño hago? Porque aquí no hay salida. En fin, bueno, vamos a examinar un poquito. Un globo terráqueo, parece caro. Creo que ha dicho mejor no tocarlo. Pues no sé qué hacer. A ver, si apagamos la luz y dejamos todo como estaba antes, a lo mejor desaparecen los ruidos extraños. O a lo mejor al apagar esta luz puedo encender ahora esta. Que no sé si eso tiene mucho sentido. Obviamente no tenía ni puto sentido. En fin, quería hacerme interesante, pero va a ser que no. Oh, oh, puedo también examinar esto. Muchas... Perdón. El maletín de Hasher. Es raro que lo dejase en casa si ha salido. A no ser que no fuera a trabajar. Hasher va a estar en la casa convertido en demonio. Ya verás. Pues voy a escuchar... Que escapar, esconderme, pero... ¿Cómo quieres que me esconda, vale? Aquí en una esquina. ¿Qué narices ha sido eso? Bueno, la verdad es que mi escondite no es que sea muy bueno. Oh, vale, me han cogido los demonios. Me han cogido los putos demonios. Daniel no lo ha conseguido, maldito Daniel, asqueroso. Cuando tengas que esconderte, busca un mueble debajo del cual quepas. Ah, escritorios, mesas y camas pueden ser una solución. Ok, pues vamos a intentarlo otra vez. Parece que esto está un poco generado aleatoriamente, ¿no? Los sustos y eso. Oh, muy bien. Me está gustando. Este va a ser el último intento que hagamos, porque bueno, lo que quería hacer únicamente es un testeo de esto. Y pinta muy bien. Pinta todo esto muy bien. Bueno, vamos directo. Wow. Las perturbaciones muy pronto empiezan, ¿eh? No sé si será porque he corrido. En fin, vamos a escuchar. Ok, parece que está... Que está todo correcto. Vale, el trapo de antes. A lo mejor me lo podría haber echado en la cabeza cuando estaban viniendo los demonios y
haberme tapado bien. ¿Qué opináis? Yo creo que hubiera sido una buena idea. Muy bien, pues ya tengo un trapito. ¿Aquí estaba cerrado? Creo que sí. Escuchemos. Lo que no se escucha nada. Antes os acordáis, se oían como cadenas. ¡Oh, la cocina! Sí. Vale, pues vamos a escuchar, porque antes me mató un monstruo aquí. Y si escucho y no hay nada, a lo mejor... No, mira, se escucha las cadenas. Ok, ahí no entro ni de coña. A ver aquí. Vale, este sí, este sí. Vale, aquí se puede entrar sin problemas. ¡Oh! Muy bien, es la única que puedo entrar, no puedo abrirla. Muy bien, pues me voy porque esa puerta solo trae horrendidades. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Por Dios, qué olor más repugnante! Sí, al parecer el que estaba en esta casa, el señor Hasser, era un puto guarro, pero bueno. Vale, hay un... algo aquí, un documento. Agua, sal, pimienta y un libro de recetas de cocina tradicional rusa, ponía ahí. ¿Cocina tradicional rusa? Palmení. Me pregunto qué tipo de plato será. Pues yo no me lo pregunto, prefiero no saberlo. Vale, aquí hay algo que puedo coger. Como veis, hay que ser muy detallista y apuntar bien a las cosas. ¡Oh! Una llave, ok. Dice Masha, imagino que será el nombre de su dueña. Vale. Tengo una llave y creo que sirve para la puerta esa de la entrada. ¿Puede ser? ¿Puede que mi intuición nos esté llevando a un atolladero? Muy probable, pero no me importa. Ok, volvamos por donde hemos venido. No problema. A ver, inténtalo. Sí, no se abre. Y tengo una llave. Voy a intentarlo otra vez, a lo mejor le da mal. Llave con etiqueta. Q, usar. Vale, pues no es aquí. Ponía Masha en la etiqueta. Y ahora mismo no recuerdo dónde puede estar otra puerta cerrada. Oh, putas cadenas. No entro ahí ni de coña. Las cadenas son malas. Y es que tampoco sé si... Oh, espérate. Vale. Creo que sé dónde era la puerta cerrada. Y es que entremos aquí. Oh, shit. Vale. Se han quedado ahí unas cosas. Vale, ya han desaparecido. Creo que la puerta cerrada era esta. Vale, no pasa nada aquí. Creo que esta es la que estaba cerrada. Efectivamente. Necesito una llave. Y tengo una maldita llave. La llave de Masha. Vale, usar. ¡Oh! ¡Oh yeah, bitches! La llave encaja. Pues entremos. En la habitación de Masha, supongo. Oh, shit. Vale. Hola. Mierda, ¿por qué me tintinea la maldita lin... Vale, ¿puedo darle aquí a la luz? Ok. Vale, pero la luz esta también es defectuosa. Oh, Dios, qué mal rollo. A ver. Vale, parece que puedo entrar aquí sin problemas. Si es que está abierto. ¿Cómo no? Cerrada. Ok, ¿puedo encender esta luz? Wow. Oh, vale. Es una moto en la calle, digo. ¿What? ¡Oh, qué mal rollo! ¿Esto de la pared es sangre? Parece sangre. Vale, no. Hola. Muchas notas aquí. ¿Puedo echarles un ojo? Apuesto a que quien escribió estas líneas estaba temblando, ¿sí o qué? Lo he visto de nuevo. ¿Qué demonios era eso? No ha sido un sueño, para nada. Esta vez estoy segura de que no lo he soñado. Lo he visto. Tengo que averiguar qué está pasando, abandonar esta casa. Aunque si me voy, ¿qué será de los niños? Masha. Vale, vamos a ver. Catherine era la esposa de Hasher, creo recordar. Entonces, Masha se preocupa por unos niños. ¿Puede ser que fuera la sirvienta de la casa? No lo sé. La verdad, eso bueno, supongo que, cuando esté el juego completo se andará más en eso. Hay notas sobre la tarea doméstica y horarios. Otras escritas en cirílico. ¿Qué es cirílico? No sé qué es cirílico. Otras escritas en cirílico, la verdad es que ni idea. A ver, escuchemos. Ok, está segura. No se escuchan cadenas ni nada enfermo. Hello. Vale.
¿Esto qué se supone que es? ¡Oilo! ¡Lata de aceite! No puedo usar esto aquí. ¡Oh! Ya sé para qué es la lata de aceite. Es para desengrasar el maldito... el maldito cajón ese. Que estaba atascado. Ok, ok. Guay, guay, guay. Estaría bien que metiesen un sustito en las ventanas. A ver, encendamos. Ah, no puedo. Hay una biblia con algunas páginas marcadas y un vaso de agua con restos de medicinas. Medicinas. Vale. Quizás lo de encender luces no sea muy inteligente, o sea que no voy a encender más. Oh, what the fuck. ¿Cómo se supone que tengo que bloquear esta puerta? Oh, vale, ok. No sé. What? Dani, no lo ha conseguido. Wow. Nuevo dibujo. Vale, un demonio que nos persigue. Y parece que tiene... no sé, ¿puede que sea una mujer? El espectro de una mujer. ¿Puede que sea Catherine? No lo sé. Support us on Kickstarter. Apóyanos en Kickstarter. Debo decir que me ha encantado la demo. Como veis, es una demo. He jugado bastante y aún quedan un montón de cosas que descubrir. Como he dicho, solo iba a probarlo, solo iba a ver las mecánicas, y os dejo un link en la descripción para ir al Kickstarter de este prometedor proyecto, por si queréis apoyar, o bien bajaros la demo y conseguir llegar lo más lejos que se pueda, que no sé hasta dónde es. En fin, es increíble que estas cosas se puedan llevar a cabo gracias a páginas como Kickstarter, ¿no? Que se puedan apoyar a proyectos así, ¿no? Y nada. Me ha encantado jugarlo. Espero que os haya gustado a vosotros verlo. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado mucho. A mí por lo menos me ha encantado. Gracias como siempre por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.